La Comedy Producciones. Así como te digo una cosa, te digo otra Y este y, y pues, o sea Porque a veces subir es bajar y bajar es subir Y la verdad no sé cantiflar No lo sé hacer, no lo sé hacer. Me molesta mucho la gente que habla así ¿Ah, sí? No puedo no, no puedo, no puedo porque eh, O sea Claramente tienes algo que decir Y le estás sacando la vuelta y me pone muy nervioso La gente que es, no es clara Y concisa con sus ideas y yo creo que por eso eh, no es. Eh, o sea, a ver, entiendo. por qué es tan importante. Pero no es my cup of tea. Oh, Lo mío, lo mío era Tintán. Ok, ¿por qué? Porque era, bien des era la desfachatez, mano, y el. Y el... Eh, o sea, la actitud de Tintán, la desfachatez, el, el humor era un poco más ácido. El humor era más ácido, sin duda. Eh, la desfachatez, yo creo que era un poco la misma, nada más que, o sea, sí era distinta la actitud. No, el, no, de hecho, no era. Yo, no, más bien creo que Tintán era, era muy en tu cara, Ajá. era como muy cínico. Y, y, eh, y, y Cantinflas era mata las calladas. Ok. O sea, era igual de culero, pero se hacía el pendejo. Y Tintán era culero nada más. O sea, era culero con Marcelo todo el tiempo. Sí. Y, y, y Catiflas era tan culero que no tenía partner. Entonces, este. <laughs> eh, algunos se le era tan bueno que no necesitaba a nadie más. Eh, bueno. Mira. Este podcast no sería solo, Chava. Si tú estuvieras aquí solo, no sería. No. ¿Ves? Creo que no. O sea, Necesitas a tu patiño. Ajá. Yo soy el culero. Sí. Sí. Y yo soy tu patiño. Sí. La, gente, la gente lo dice todo el tiempo. La, la gente no sabe lo que está diciendo. Yo soy Juan José sí. Y conmigo siempre está... Chava. Y, y esto es Shots. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Chava? El día de hoy vamos a hablar... Patreon.com ah. de y Alcohol. Yo soy el culero. Ah. Por donde por cinco larucos. Ustedes pueden ver este contenido a dos cámaras. Saluda Chava allá. Y saluda a la otra. Eso. Y, y, y este. Y más contenido para ustedes. Que la semana que viene ya tenemos el live para Patreon. Ya la semana que viene. Lo vamos a hacer. Este. ¿Y, y qué más? Este. Ah, y si no les gusta Patreon, vayan al contenido exclusivo de YouTube, que por el mismo dinero, mismo contenido. Muy bien, ahora sí. ¿De, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del mimo de la gabardina. El Charles Chaplin mexicano. Chinga tú, Así dice aquí. Ya sé que así le decían. <laughs> Me cagan esas comparaciones, güey. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Mm. Cantinflas. Cantinflas. ¿Por qué se llama Cantinflas? Bueno, pues justo he estado y, eh, dándole vueltas a varias cosas Ajá. y parece que hay dos teorías sí. diferentes, dos versiones distintas de esta historia. Una que en un eh, show en, en Jalapa, Ajá. este, alguien, o sea, bueno, bueno, no, hay varias. Una que nada más simplemente se lo pusieron así porque era como random y pues mira, para que tuvieron nombre... Así como el, el cacas. Ajá, ándale. Eh, ¿Por otra... Se cagó una vez en la secundaria y ya se le quedó el cacas. Que... Que, que decía que era... Este... Uh -huh. es, 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 Eso. No. Venga. Tenemos. Justo, te voy a decir de Esto es Carlos Monsiváis, okay? ok De acuerdo a una leyenda Con la que él está de acuerdo El joven Mario Moreno, intimidado por el pánico escénico Una vez en la carpa Ofelia Olvidó su monólogo original Comenzó a decir lo primero que le viene a la mente En una completa emancipación de palabras y frases Y lo que sale es una brillante incoherencia Los asistentes lo atacan Con la sintaxis y él se da cuenta El destino ha puesto en sus manos La característica distintiva El estilo que es la manipulación del caos Ajá. Semanas después se inventa el nombre que marcará la invención. Alguien molesto por las frases sin sentido le grita: ¿Cuánto inflas? o en la cantina inflas. Hay diferentes versiones de esto. Mm. Eh, parece que ahí. ¿Es la versión que, eh, que a Mario Moreno le gustaba? Parece que sí. Que Probablemente es la que no sea la real. Eh, y esto de en la cantina inflas aparentemente inflas significa que bebes y tomas todo sí, sí, que estás inflándole ah sí, sí. yo jamás había visto. Sí, ese término sí lo conocía ah, es sí. muy es muy es un término muy viejo pero sí que vamos a inflarle okay. o sea, bueno. uh -huh. sí porque el pulque infla uh -huh. Claro. Okay. sí 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 pues te tomas unos pulques y te sientes inflado muy bien entonces vamos a inflarle uno que es este, no solo es alcohólico, es conocedor. Claro que sí. No que no digan que uno. Ay, nomás porque eres los un borracho y ya. Sí, eres un pinche borrachal, es ahí que se toma hasta los perfumes. No, señor, yo <laughs> investigo todo el alcohol que me tomo. O sea, nunca alcohol isopropílico. No, no, no. Ves, no, no, no. Se, no, se no. evapora antes de que te lo puedas pasar. Bueno, entonces, eh, pues creció en Santa María la Redonda, cerca del barrio mexicano de Tepito. Sí, señor. Y eh, tuvo varios trabajos. Estuvo en el ejército un tiempo porque mintió por su edad, de su edad. Ajá. Este, quim, Siento que en esas épocas era bien fácil mentir de tu edad, ¿no? Ajá, ajá, exacto. Sigo, tengo 40, pero te ves de 14. Sí, bueno, pero tengo 40. Bueno, pase usted, señor. No sé. Adelante. <laughs> dos, son, dos niños en una gabardina. Exacto. Eh y eh, su familia bueno hay parte otra de las teorías de por qué Ajá. se llamó así es que a su familia no le parecía en lo más mínimo que él se dedicara a andar de carpa en carpa como la mía haciendo el espectáculo está, ahí Saludo Entonces, a mis papás que aquí están. Pero él tuvo la sensatez, tal vez. De cambiarse el nombre. Entonces tomó un nombre artístico para que fuera más difícil. Ah, que... no, yo dije: si voy a hacer la vergüenza de la familia, <laughs> lo voy a hacer bien. Me los llevo a todos. <laughs> todos. Fíjense. El que el apellido perdure en este <laughs> estigma ahora. Exacto. Entonces, eh, Bueno, pues. La verdad es que, independientemente de que a ti no te guste tanto, sí es una figura importantísima. Ah, claro. No, reconozco muchísimo el valor de Cantinflas en, 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 la, en la historia del, del, del entretenimiento en México. No solo el cine, la carpa, este... y la O sea, la comedia en general, ese hombre aportó muchísimo. No es mi estilo de comedia. Lo acepto. Pero también acepto que es un... Eh, o sea, va a perdurar para... La historia completa del entretenimiento en México, eso es invaluable. Sin duda, sí. Eh... Y eh... resulta que a finales de los 30 conoce a Santiago Richie Fallaz, que era un empresario dueño de Poza, okay. que era publicidad organizada SA, y eh... él lo contrata como empleado y empieza a publicitar bebidas y muchos otros productos, y de ahí se va al. Al estrellato. Al estrellato. O sea, ¿me estás diciendo que era un influencer? Era un influencer. Pero te estoy diciendo que hay, hay, hay por algo por lo que no me gustaba. Es de estos este, influenceriantes que les digo yo. Exacto. Entonces ahora los influencers podrán decir que están siguiendo la ilustre carrera de. Cállate. Le, le <risa> estás <risa> dando armas al enemigo, mano. Ya vi. Ahí a varios diciendo, no, bueno, yo estoy siguiendo la ilustre carrera de Catinflas. Lo mismo. <laughs> Igualito. Igualito. Nomás que pues, ahora hago este. Hago chistes horribles arriba del escenario y vendo lo que me den a vender. Exacto. ¿Sí? Eh, los influenceriantes. O pones tu compañía de agua de, agua de manantial. Este... No, pero yo digo influenceriantes, no los influenceriantes. Ya, ya te he explicado ese término, mm. ¿no? O sea, los influencers que hacen comedia. Sí, sí. Que no, o sea, los influencers que son chistosos. Sí, sí, claro. Uh -huh. Eh, creo que me lo salté, que nació en agosto, de, el 12 de agosto de 1911 y murió el 20 de abril de 1993 de cáncer en los pulmones. Sí, cáncer en los pulmones, mano. ¿Por qué te dará eso, eh? Salud. <laughs> ¡Ay, no, mi cigarro! <laughs> Se fue. ¡Ay, este es el karma! ¿Ves por reírme? del cáncer de pulmón! <laughs> ¡Pero me va a dar! ¡Ven a mí! ¡Ay! Es que está la cosita esta de en medio. Que no enrolla la... Ah, ya, voy a agarrar otro. Entonces, me rindo. Bueno. ¿Lo vas a, ir, ¿lo vas a sacar tú? No, por supuesto que no. Ah. Pero necesitaba el cenidero. Este. Entonces, pues vamos a hablar de su carrera. Uh -huh. A ver, ¿tú tienes películas que te hayan. O sea, que sí te hayan gustado mucho de él? Sí. Sí, seguro sí. Ok. Bueno, pues este. Patrullero. Madre de todos los apachorrados, esto está en inglés. Yes. Me acabo de dar Juan. ¿Sabes cuándo voy a poder decir todos los títulos de esto? Y cómo madres le caban el idioma este, mamá. Bueno, pues esto va a estar más divertido de lo que creíamos, amigos. Este... <laughs> pasamos a otra página por acá. A ver, este. Ay, qué gozada. No, no, intenta traducirlos, venga. Sí, sí, ah, ya, yeah. ok. No te engañes, corazón. Es que Dios, no. es que. Don't fool yourself, sí. my love. Es que es justo, don't fool yourself, dear. dije, ay, Dios, no. <laughs> Such is my country. Así es mi tierra. Mira. Estas son las peores traducciones de mundo. Such is my country. Exacto. Eh, águila o Sol y El Signo de la Muerte, donde ya sale como Cantinflas. En okay. la primera de No te engañes corazón es Cantí. Ah, Cantí. Y luego, ajá, Cantí, nada más, Cantí. Yeah. Eh, luego El Tejón, luego Polito Sol en Águila o Sol. Dios mío. Ajá, exacto. Entre paréntesis, Cara o Cruz, por si no sabes que sí. es Águila o Sol. Eh, y luego El Signo de la Muerte, donde ya es Cantinflas. Pero todavía tiene varios otros papeles en los que no lo es uh -huh. o sea tiene este es, están los cortometrajes publicitarios los que hizo composa siempre uh -huh. listo en las tinieblas donde era Chencho al bondigón <laughs> qué pedo con qué eso? chistosos tiempos 1939 Ay, Dios eh, mío. el jengibre contra dinamita donde le da bala fría bala fría ajá exacto eh, cantinflas en los censos <laughs> Y el INEG, well, ¿cuánta gente vive o vivía, o tal vez esté, pero ya no está, y probablemente va a estar, pero que o sea, que ocupe el espacio, pero que, que vive aquí. Así es. Y luego el boxeador 1940 también es publicidad. Y Cantinflas Ruletero, donde el personaje por alguna razón se llama Baldomero, ¿no? <risa> <risa> está, está buenísimo eso. Ay, mi este. México mágico. Eh, luego en un cortometraje que se llama Cantinflas y su prima. Ah, es, debe ser de Monterrey, ese. <laughs> Muy bien. Fácil, chiste, bien. fácil. Claro. Eh, no es cierto, es cierto, ¿eh? También. De todos lados de este país. Que, que no se engañen, eh, aquí en la Ciudad de México también hay gente que coge con sus primos, eh, O sea, eso, eso no es. Eso no es así como exclusivo del. Del de provincia. Pasa. Yo conozco gente. Yo conozco gente también. Mm, claro. Que tú conoces. Bueno, entonces. <laughs> y luego, 1940. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Que esa es de las película? películas favoritas de. Es mi película favorita de Cantiflas y sí, alguna. Sí, sí. Eh, ok, cuéntame. Yo creo. Detrás, cuéntame qué va. Bueno, resulta que hay un. Es una comedia de enredo mm. en la que. Leonardo del Paso. Yo creo que así si empiezan todas. Es una comedia de enredo en la que... Ajá, exactamente. Sí. sí. Exactamente. Bueno, X, matan a Bobby el Fox Terrier, <laughs> que estaba extorsionando a la hermana, a la esposa de Don Spoilers. Cayetano Lastre. <laughs> no, 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 pero eso este es el principio, no te preocupes. Ah, ah, bueno, bueno. No te voy a arruinar nada. Esta es la de un juicio, esta es la que hay un juicio. Esta es ¿verdad? la del juicio, que es lo que se me hace muy chistoso es, es que, que es un juicio oral. Ajá. Ajá, con jurado y toda sí. la onda donde... <laughs> ¿Qué diablo? Yo no entiendo quién mm. demonios escribió esto. Este. Que Deja, yo... tú escri... Deja tú quién le escribió a la hora de producir. O sea, todo el proceso de esta ah, película que, que lo detuvo, ¿no? Que en esto no funciona así. Es como si alguien se hubiera robado un guión en Estados Unidos y hubiera dicho. Pues mira. Pues este. Pues oye, pero es esas... aquí no funciona. Nadie se va a dar cuenta. En una de esas. Y nadie se dio cuenta, ¿eh? No. Les valió verga. No, 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 porque. O sea, aquí nunca funcionó así eso. Nunca ha funcionado así. Nunca. No, no, pues los juicios orales que tendrán 10 años. Si acaso. Y no funcionan como en el gringo. No, 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 no. Para no te nada. pasas enfrente del juez y entonces das tu testimonio. Exacto, ¿cuándo has oído que te llamen de jurado? No, no existe. ¿no? Jury no. duty en este país sería un fracaso rotundo <laughs> un fracaso tremendo. y un fraude tremendo aquí sí. habría no mames o sea lo coludíos que estarían y imagínate bueno. nada más que te hablen para ir de jurado a un juicio y dices una dos o esto va a acabar en corrupción y alguien me va a aparecer una cantidad o me matan o me van a matar o me matan ajá, sí. ajá. Exacto. No mames, si este país existe la denuncia Así anónima. De, mira, por algo. aquí está este señor narcotraficante, inocente, con permiso. y buena tarde. <laughs> Hace 25 años o 30 años se, se instauró algo que suena bastante absurdo, que es la denuncia eh, anónima, porque pues no se estaba denunciando crímenes porque no fuera sé que vinieran a matar por andar de hocicón, porque este... Eh, iba a decir bitches get snitches, pero no es así. <laughs> snitches get stitches. Pero este, eh, eh, o sea, tuve, tu, se tuvo que implementar esa figura de la, de la denuncia, anónima. denuncia anónima. Y aún así es bien sketchy lo de la denuncia anónima. Sí, por supuesto, o sea, no sabes qué tan protegido estás uh -huh, al respecto. Está bien cabrón. imagínate tener que pararte enfrente de. 25 15 personas que le estás viendo en la jeta todo el tiempo y decir, yo voy a averiguar dónde vives, hijo de tu puta madre. Ajá, exacto. No, no te digo. O sea, donde entra un narcotraficante y te dicen, mira, aquí está el líder de el sí. cártel Jalisco Nueva Generación y tú... que un saludo, ah, eh. Yo... Un respetazo, eh. O sea... <laughs> yo a este señor lo veo muy inocente. Yo no claro sé de qué que estamos sí. hablando aquí. Ya me voy. Yo sí, no quiero participar sí. en esto. Vamos a presentar las pruebas. Inocente, perro, adiós. <laughs> Exacto, gracias, compromiso. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, vale, vámonos. Eh, vámonos ya. <laughs> es una mamada. Pero total, eh, resulta que se hace pasar Cantinflas por el hermano de eh, la esposa de don Cayetano Lastra y se queda ahí a vivir con él eh, un tiempo y le está sacando el dinero y luego le aparece la esposa de Leonardo del Paso. Vamos. Que es eh, Sara García. La, abueli, la abuelita de México la abuelita de México Cleotilde se llama eh, le saca ahí ocho hijos este que también está está muy divertida la neta está muy divertida es una mamada la historia no tiene ni pies ni cabeza pero es muy divertida todas las películas de esa época no tienen ni pies ni cabeza y son divertidísimas sí claro o sea todas las de Pedro Infante me maman porque neta o sea que se salían con la suya con esos guiones parchados a medio hacer me parece una locura, cabrón. La de Los Tres García me parece una cosa hermosa. Porque si la ves detenidamente y analíticamente, no pasa nada. En esa pinche película no pasa nada. ¿En Don Los Tres García? Sí. O sea, realmente no pasa nada. Es, es una premisa que se resuelve a la mitad. Y el resto es que están cantando. Pues sí. O sea, Eso no, era lo único que la gente quería ver. No pasa nada. Y luego tienes Los Tres Huastecos para que Pedro Infante Sí, cante. claro que sí. Tres veces. Tres veces. veces. Claro que sí. <risa> <risa> Pero bueno. Eh, después de ahí este detalle viene Ni sangre ni arena, en la que Cantinflas hace de eh, torero, que él tenía sí, experiencia también como pues como payaso de rodeo más o menos, también había toreado semiprofesionalmente. Eh, esta es un poquito más seria, un poco más... Eh, esta es más aburridona, la verdad. Pero también muy importante. Luego, el gendarme desconocido. Que ah, es esa un, me gusta. Donde empieza a ser a el 777. Sí, esa, esa me gusta. Este, esa es divertida y creo que ahí es donde les, ese personaje se vuelve bastante icónico. Se, exactamente, se vuelve bastante icónico porque hay un par más de, del 777, sí. si no me equivoco. Sí, pero esa es la mejor. Eh, luego Carnaval en el Trópico. Okay. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Eh, mosqueteros. Sí, así los tres mosqueteros. <laughs> sí, yo creo que sí. D'Artagnan y Ajá. los tres mosqueteros. Eh, donde él es D'Artagnan. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Es una versión, eh, digamos, bastante laxa de, poco, la, sí. de la obra de este <laughs> ¿sí? de, de la obra de Dumas, pues. Sí. Ajá, ah, exacto. Eh, Siento que había menos rodeos eh, en los sí, diálogos. Una una interpretación bastante abierta, pero bastante funcional. Es buena. Ajá. Ah, exacto. Luego el circo donde Cantinflas es el zapatero. Pero, ¿sí ¿Te he dicho que Alejandro Dumas es de mis autores sí, favoritos? Sí, 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 sí. ¿Sí? Pues ves, podrías tú hacer tu propia versión de los tres. Me mamaría hacer una versión de los tres. Mos... Me mamaría, o sea, hacer una película, una versión... Una, una versión urbana así como Baz Luhrmann y Romeo y Julieta no. en la ciudad de México. No, 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 o sea, eh... no, 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 no. O sea, el eh... cardenal Richelieu. <laughs> estaría bueno. No, pero no, no, sí me gustaría hacer la de época. O sea, yo creo que eh, a pesar de que he dicho que no me gusta el cine de época. Eh, Los Tres Mosqueteros me parece. Uah, es, 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 yo creo que mis novelas favoritas. Me, me mama. Eh, eh, yo sé que no es una gran versión, pero me encanta la versión de, de Disney con, con este Charlie Sheen y con. Eh, eh, ¿Cómo se llama Robin? Este, Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Este, sí, sí, Oliver Platt. Eh, tiene un castazo: es Oliver Platt, Charlie Sheen. Eh, ¿Cómo se llama? Kiefer Sutherland. Eh, el cardenal es este... Tim... Tim... Tim, Allen, Tim Curry. Tim, Tim Curry. Okay. Eh, es, un, <laughs> es un castazo. Y a mí me divierte mucho esa película. Bueno, pero pues, Me mamaría esa, esa y, y, el, y, el, y el hombre de la más cara de hierro. Se la pichamos a Clio. Uf, este. va. Va. <laughs> vemos. Pero en, la, en la época de la revolución le metemos... Ah, esa... andale. Exacto. El hombre, la máscara de hierro, pero en la época de la revolución. No tiene sentido. Pero... Un hermano perdido de Porfirio Díaz. Y en lugar de que sean tres mosqueteros, son Adelitas. Ah, Vamos, ay, perro, no me la roben, hijos de su exacto, puta madre. Eh. Ta, ahorita echamos dos llamadas a en ver tu qué pasa. Construcción. Este. Sí, tu madre. Por... No, ¿Sabes qué? No me parece correcto que lo digas de manera. que lo digas de manera expectiva. Ahí en tu deconstrucción. <laughs> ¿Por qué le quitas mérito a un esfuerzo real? Las adelitas, güey. Está verga lo de... Bueno, ok. Está bien. Estaría verga que Está bien. ¿Y, y, ¿Y el de la máscara de hierro quién sería? Okay. Zapata. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Ah, dale. Tienen un zapata ahí encerrado. Tenían un hermano ahí gemelo. Dale. Y es el que sí salía con tacones. Okay. Exactamente. Ese sí. Es el del el, el zapata que hay. Bueno, entonces, eh, después del circo Romeo y Julieta en 1943. ¿se este no me gusta. De Abelardo del Monte. No me gusta nada. A mí tampoco. O sea, y no, es, y no es porque, ¡ay, es que la obra de Shakespeare! No, no me gusta. Porque mi mama <laughs> me mama Romeo Must Me mama Romeo Must O sea, no tengo nada en contra de las adaptaciones, claramente. Pero esta está pinche. Sí, la verdad es que no, no es terriblemente interesante. Luego Gran Hotel que no la vi. Eh, un día con el, con el diablo. No me acuerdo de eso. Eh, soy un prófugo. Esta también mm -hmm. es muy buena. Es muy buena. Eh, esta también es muy buena. Hay una escena en la que está encerrado en una celda ahí con un este... asesino que cada vez que sale la luna se vuelve todo loco. Es divertidísima. Sí, esa es muy buena. En un poquito más oscura. Eh, a volar joven. El super sabio. Aquí ya también de repente empezaron okay, a. ¿En qué año estamos ahí? En 1948. Ahí se empieza a ir toda la verga, ¿eh? Ajá, ya empezamos aquí. Ya empieza a ser repetitivo nada más. Ajá, exacto. Entonces era como Barbie, y ahora Barbie Bombero, y ahora Barbie, así. ¿No? O sea, igual. Cantinflas bombero, y cantinflas científico, y cantinflas sí. maestro, y cantinflas cura, y cantinflas soldado, cantinflas piloto. Mismo personaje, mismas cosas, pero nomás le vas cambiando profesión y ya. Ajá. Sí, ahí, Exacto. Eh, sí, a, a, a mediados de los 40 fue donde. Que, que coincidentemente la industria gringa empieza a trabajar otra vez de le, lleno. Le, exactamente. Eh, entonces, el super sabio, el mago donde te cantinflas y el falso mago Krishna. Uh -huh. Otra vez, comedia de enredo, siempre es esta historia de él estando donde no debía estar eh, o... Termina siendo el, el héroe que nadie esperaba, ¿no? Ajá, o de repente ya también tiene estos papeles de eh, esta persona que es buena, pero cantinflea, pero se sale con la suya uh -huh. y es este como cura, como maestro. O sea, sí entiendo por qué no te hace tan feliz, pero siento que las que son buenas son suficientemente sí, claro. buenas e importantes para cargar... No, a alcohol. ver, y, y, el, y ya vamos a llegar al momento de... O sea, a, a ver, en este punto este hombre era una estrella internacional. Uh -huh. O sea, reconocido en, 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 el, en la industria, en todos los niveles, en Estados Unidos, en, en Francia. En Francia, era, en Francia y en Inglaterra era respetadísimo como, como comediante. Tanto que ese mote del, del Chaplin eh, mexicano ¿Qué? es algo que le pusieron fuera de México. Es algo que se le puso en Francia. Que, que se le tenía una estima enorme porque era divertido. Pero sí creo que sacado de proporciones. Sí. pero me voy a ir rápido con estas. El sí. Siete Machos. Okay. Híjole. Híjole. El Bombero Atómico. Todavía aguanta. Si yo fuera diputado... Ah, esa no me molesta, fíjate. A mí no me gusta tanto. El Señor Fotógrafo también. Ya todo se está yendo al cuerno. Eh, 1953, Caballero a la medida esa no me gusta. Abajo no. el telón Ama a tu prójimo, prójimo el bolero de Raquel que ya es a color en 1957, esa es buena, esa esa buena. Es buena. el bolero de Raquel es buena en 1956 hace la vuelta al mundo en 80 días, y ahí es donde donde se termina de consagrar como una estrella, ajá, así es o sea, que aparte hace un gran paspartú, la neta sí. eh, la la película es muy buena, tan buena que todas las adaptaciones que se han hecho después, ninguna ha estado a la altura. Este es un clásico del cine y el passepartout de, de Cantinflas está a la altura de todos los actores que estaban ahí. Hasta, sale hasta Frank Sinatra, no me equivoco. Sí, 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 sí es, Entonces, un, es un castazo esa madre, sí. Este Y sube y baja, Pepe, el analfabeto, hijo. Híjole, el analfabeto me caga. Es ese ya raya en, 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 ya lo, lo pendejo. Ajá, exacto. Que porque... dejó de ser absurdo y empezó a ser tonto. Exactamente, como que empiezan a, a... Como, como hacer condescendientes con el público, sí. ¿no? Así de, mira, te vas a reír porque es él. Ya. Sí, ya. Eh, el... De hecho, hay, hay, hay un momento, no sé si viste la película de, en la que sale, bueno, que la hace este actor eh, español, de... que es buenísimo. Sí. Eh, ay, que es el papá de Luis Miguel. Sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre. <risa> <risa> ja, ja. El apellido es con J, estoy seguro. Ya, él sale, y entonces... Eh, este... Ah, sí, eh, este, que llega un punto, bueno, lo ven en, en la película, que llega un punto... Oscar Jainada. Oscar Jainada, ¿viste que era cojota este Llega un punto en el que en su carrera ya nomás lo dejan ser, ya nomás corren la cámara, y ya, y, ni, ni siquiera llega con diálogos preparados ni nada nomás. Que, que sin duda es en detrimento de lo que pudiera haber sido una carrera muchísimo mejor. No, o sea, también de repente este culto a la personalidad le hacía mucho daño a, los, a las películas. Que es algo que en México le, le vino mal al cine por completo. O sea, ya llegado a los 60, todas estas grandes estrellas de esa época ah, sí, que se, se crean, fueron ¿no? a la mierda. O sea, mm. si comparamos todas las carreras de, de todos estos cómicos, Clavillazo, eh, Resortes, este eh, bueno Cantinflas, el, eh, el Color los desgració. Pero ya, no solo, no solo el color. No, no, claro, o sea, coincide pues con ese cambio. Que aparte del cine está en picada. Entonces tenemos que el extra. El gran, perdón, empieza el gran boom del cine autor gringo. Sí, exacto, porque empiezan ya a cambiar las cosas. Nuevo la francesa, un montón de cosas. Sí, y el sí. cine aquí se estanca. Sí, no, se, no Justo, se estanca en, en, esa, en, en esa época de oro y tratando de replicarla. Y, y, de nuevo, y de nuevo, y, y, no, y sí. pues no, dejan de experimentar. El padrecito, señor doctor, Híjole, su excelencia, Híjole. por mis pistolas, todos estos son, por mis pistolas no están mal, pero este. Pero lo mismo con las mismas. La guerra de los sexos, un Quijote sin mancha. Híjole, profe, esa es malísima. ¿Quijote sin mancha? Sí. Malísima. Y después, eh, en 1969, empiezan a hacer el flash Show que yo creo que esa era una caricatura que sí tenía Brillante. muchas cosas muy buenas y, y, y muy educativa sí pero porque eh, tenía algo diferente Ajá. que era este rollo de eh, viaje en el tiempo y en el espacio eh, educativo y no se centraba en Cantinflas Cantinflas uh -huh. era el que aparecía tenía un narrador que el que te iba explicando todo y Cantinflas iba apareciendo como en este rollo de las caricaturas de eh, de Donald sí con como, como este rollo de Donald, el, el mundo de las matemáticas o, o eh, los tres caballeros, tenía mucho este rollo informativo, divertido, que estaba extremadamente bien hecho, una gran animación, súper bien llevada y tanto que nos tocó verla nosotros a finales de los 80 así es de niños o sea. también este porque después en el 82 hicieron cantiflas de sus amigos y también mm. eh, las últimas películas que hizo fueron Don Quijote cabalga nuevo conserje en condominio el ministro y yo híjole el patrullero 777 donde ya, ya no ya era nada ya. divertido y la última tristemente es la del barrendero que no es híjole güey el barrendero es tristísima y cómo nos la trataron de meter por la pinche garganta no acuerdo todavía a la mitad, del 81. y a la, la a la mitad de los 90 la veías acá rato en el 2, güey. Ajá. Terrible el barrendero. Eh, ajá. En y entonces... se volvió icónica, ¿eh? Por, a, a punta de, de, de patadas. Pero uh, yo creo que es tan parte del imaginario popular mexicano porque era lo que había y sí, lo claro. que se veía y lo que se fue perpetuando. Pero en realidad yo creo que no todas sus películas son algo que realmente, digamos, pueda mantener su valor o su... O su eh, no, estoy de acuerdo, creo a, que... A través del tiempo. Creo que tiene esta cosa, de, 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 otra vez, de lo del culto a la personalidad, en la que él era el top, de ahí para abajo, pero si le das una revisada a todos... Todos tienen exactamente la misma carrera en la que hay unas cosas brillantes y luego es repetición y repetición y repetición y repetición. Y Pedro Infante si hubiera vivido, o sea, si hubiera vivido más años, También hubiera lo vivido hecho exacta lo mismo. exactamente la misma historia. Y, y um, es bien triste ver las, las, las últimas películas de Tintán. Tristísimo, güey. La de Simba del, ¡híjole! ¿Sí, sí, sí, ¿El mareado? ¡Híjole! Simba el mareado está como para aventarle a alguien con una lata de esas cosas. O sea. <laughs> Qué horror, güey, qué horror. Y las últimas de Resortes también, y Clavillazo, y... o sea, porque sí, eran lo mismo una y otra y otra vez. Que yo creo que eso, o sea, nos tardamos 40 años más en resolverlo, ¿no? Y seguimos, y ahí vamos. No, y seguimos eh, medio enfrascados en esa cosa, porque si te das cuenta, eh, los últimos grandes comediantes de personaje, ¿no? Que ha habido... ...simbraron su personaje en los 90... ...y todavía siguen comiendo de ellos... ...o sea, no han perdido popularidad... ...ahí tienes a, a Adrián Uribe... ...con, con, 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 con el Vítor... Este, ...a la Chupito... ...a... a um, poliéster todos estos que, que... ...que era gente que tenía... ...otra intención cómica... ...Adrián Uribe no se murió... ...no, no Adrián Uribe sí, fue el se murió en la tartamuda. Ah. Este, ...Miguel Galván sí. fue el que se murió... Eh, ...pero todos, por ejemplo, Miguel Galván... El güey que hace poliestra, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo. Eh, este. Eh, este. Eh, Adrián Uribe. Está. Eh, Mar Escalante. Son una generación de comediantes que estaban tratando de hacer stand-up. A principios de los 90. Uh -huh. Y no les jaló. Y, y sacaron un personaje y funcionó. Y empezaron a hacer stand-up con personaje. Y entonces alrededor de esos personajes empezaron a crear como sus propias rutinas. Y se volvió un fenómeno. Pero realmente después de eso, y lo que sucede es programa tras programa tras programa de lo o sea, mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y, 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 y lo que ha permeado ahorita es que con el acceso a un montón de eh, contenido, es que ya no se pone una peluca. O sea, hay, hay comediantes nuevos, comediantes de mi generación, que están perpetuando estereotipos. Eh, no, no estoy juzgando a nadie, esto es, esto es solo un hecho. ¿No? Están uh -huh. perpetuando estereotipos desde su propio estereotipo que se han marcado. Y entonces es un punto de venta. Es como este güey es el de barrio, este güey es el fresa, este güey es el no sé qué, este güey es el teto. Y entonces así es como los están mar es como los marquetean para perpetuar. Como si fuera su USP, ¿no? de esto uh -huh. es lo que yo tengo porque yo soy esto. Exactamente. Di eh, a diferencia de vender tu material. Uh -huh. Be, oh, oh. O vender... Ah, que no importe la persona, sino que importe el contenido. Ajá, exacto. Y, y, y estamos empezando a tener una transición hacia allá, pero muy pequeña y que va a tardarse años, eh. Y como artista no, no es muy limitante eso para ellos, o sea, que digan, bueno, pues entonces esta es la comedia que te que Su hacer Supongo siempre. que sí, pero ¿sabes qué? El dinero eh, les gana. Pues el dinero no, ni siquiera te hace pensar en que tú te estás limitando como un artista o que te estás... O que, o que te estás... Eh, no lo ven. Eh, mi, mi punto es que no lo ven. O sea, en realidad lo único que están viendo son los resultados inmediatos. Y el resultado inmediato es varo, fama. Entonces, pues hay que... Para seguirla teniendo, como no hay un contenido que diga algo, eh, lo único que necesito es repetir, 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 repetir. Pues sí. Bueno, entonces tu veredicto final sobre Cantinflas sería... Eh, que... Merece todo este... No sé si lo merezca. Yo creo que más bien es un. Es un. es un. Es un parteaguas en, en, en la comedia en, la, en, en la comedia de este país. Desgraciadamente, por, por estas cosas que te digo del dinero. Se quedó estancado ahí. Nunca, nunca pudo crecer, nunca pudo explorar. Y ese es mi gran pedo con la mayoría de la comedia de este país. Que, pues sí, al principio es como muy. Ah, qué chingón. Esto es algo nuevo y se puede explorar. Y en lugar de explorarlo es repetir, 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 repetir hasta que se acaba la fórmula y nos quedamos ciclados en eso años. Yo diría que es un icono de otro tiempo uh -huh. que fue en su momento muy valioso sí. y que el, el paso del tiempo no le hizo bien a su carrera. Y Estoy de acuerdo. Pudo haber sido mejor. O sea, más grande. Más grande. Pues, pues yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está Chava. Y esto es Shots. Diane.